Gracias. Al pueblo trabajador, su asistencia a este lugar que queremos consolidar como un punto de comunicación sincera entre el gobierno y el pueblo colombiano. Durante muchas marchas del 1 de mayo, he estado allí con las pancartas, caminando, gritando a veces, una y otra vez. A veces me parecía que era un rito, un acto por cumplir, pero que había perdido en cierta forma la esencia misma de lo que significa el pueblo trabajador, sus luchas y lo que significa el que el pueblo trabajador esté al lado de las grandes transformaciones de Colombia. Este acto lo saqué de un ejemplo que nos dio el expresidente Alfonso López Pumarejo, al cual le decían, compañero presidente, que siendo miembro de una de las élites más ricas del país, decidió una transformación social de las más profundas que se han intentado en Colombia, a nombre de su gobierno y del Partido Liberal de aquel entonces, que era un partido profundamente progresista,